¿Cómo están, muchachos? Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Ark y este día tenemos un poderoso enfrentamiento entre dos criaturas realmente temibles. Por un lado tenemos al poderosísimo Godzilla. Ya hemos subido algunos videos en los cuales hemos demostrado el poder de esta criatura, el cual es bestial. Y adicionalmente vamos a enfrentarlo el día de hoy con un Giganotosaurus. Fíjense que da la casualidad de que realmente nunca los habíamos enfrentado a estos dos. Ya habíamos hecho enfrentamientos entre Giganotosaurus contra Indominus o Godzilla contra Indominus, pero jamás hicimos este enfrentamiento cara a cara o mano a mano entre estas dos criaturas. Obviamente, por razones, digamos, lógicas, sabemos que el Godzilla es muy poderoso. Pero hoy, muchachos, vamos a probar si esa teoría, bueno, que en teoría tendría que ser más poderoso, pero vamos a experimentar, muchachos. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es venir aquí, darle a comportamiento agresivo. Y lo mismo para este. Vamos a probar a ver si el Giganotosaurus es capaz de aguantar los ataques bestiales de Godzilla. Si llega a morir muy rápido, no se preocupen, porque después vamos a sacar otro Giganotosaurus, pero ahora será una versión salvaje, totalmente salvaje, sin domesticar, para que tenga sus habilidades naturales. Además de esto, muchachos, si llega a morir o si vemos que la batalla aún está demasiado desequilibrada, vamos a hacer otra combinación. Sacaremos un Giganotosaurus de un nivel más alto, a lo mejor de nivel 1000, así hasta llegar al nivel suficiente para que pueda derrotar a Godzilla. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Ahí, para ello, lo único que hay que realizar, muchachos, es poner a este Giganotosaurus en modo libre y posteriormente, muchachos, comenzaría la batalla. ¿Están preparados? Pues si no lo están, no me importa, vamos a darle. Le damos a la batalla, muchachos. Comienza un super combate entre dos criaturas realmente temibles, dos poderosas bestias. Vean nada más. Bueno, pues el poder se va al demonio en un 2x3. Uy. Uy, es que muchachos, Godzilla es Godzilla, ¿eh? O sea, Godzilla es Godzilla. Vean nada más el poder. ¡Bum! Ese fuego hace bastante daño, ¿eh? Pero bueno, antes de cualquier cosa, muchachos, ya lo había mencionado, era de esperarse este resultado, pero la cosa no acaba aquí. Porque vamos a sacar otro Giganotosaurus, pero en esta ocasión va a ser uno totalmente salvaje. Vamos a sacar uno de nivel 100. Vamos a ver qué tanto aguanta. Vamos a ver si es capaz de sobrevivir a los ataques de Godzilla. Y si no, vamos a sacar otro de nivel 1000. Ahí estamos, sacamos Godzilla, perdón, Indominus. Otra vez Indominus. Giganotosaurus de nivel 100. Y este es salvaje, muchachos. Uy, este está aguantando, Este ya no es como el anterior, este sí aguanta un poco más, muchachos, porque como es salvaje, no tiene la pérdida de habilidades que tienen los animales domesticados. Vean, aún así está muriendo, vean. Es que Godzilla es muy poderoso, bastante diría yo, y se lo va a comer. Encima se lo desayuna, cálmate. Encima se lo desayunó. Pues Godzilla es bastante, bastante poderoso. Vamos a ver cuánta vida le bajó. Nada, no le bajó prácticamente nada. Una auténtica... ¿Esto qué es? Recurso, Active Godzilla Cells. Bueno, no sé qué demonio sea eso. Pero una locura, Una auténtica locura. Creo que con eso puedes disparar, a ver. Una locura lo que hace Godzilla, muchachos. Pero aquí no se termina la cosa, muchachos. Porque vamos a sacar ahora un Giganotosaurus de nivel 1000. Vamos a ver si un Giganotosaurus de nivel 1000 es capaz de plantarle cara a un Godzilla de nivel 100. Tomen en cuenta que es de nivel 100. Así que, pues para eso estamos experimentando este día, muchachos. ¿Están preparados? Pues si no lo están, ya lo saben. Vamos a sacarlo. ¡Ah, no! Este es de nivel 100 también. No puede ser, me equivoqué, muchachos. Me equivoqué, tranquilos. Ahorita Godzilla se encarga de ello. Si se dan cuenta, muchachos, Godzilla tiene una habilidad que hace que el enemigo se quede petrificado. Si se dan cuenta, no se puede mover. Pero el Giganotosaurus es la única especie que puede contrarrestar eso, ya que tiene la habilidad, muchachos, cuando se vuelve loco, de recuperar su energía. Vean, es imposible. Es imposible de que un Giganotosaurus de nivel 100 venza a este poderoso Godzilla. Le alcanzó a bajar algo, vean. Le alcanzó a bajar un poquito, pero vean cómo se recupera la vida inmediatamente Godzilla gracias a sus inigualables poderes de bestia. Bueno, ahora sí, muchachos, voy a sacar un Giganotosaurus de nivel 1000. Es que se me había olvidado ponerlo. Pero la cosa es una... es que es una bestialidad esto. Ahora le agregamos un 0. Y ahora sí es un Giganotosaurus salvaje de nivel 1000. La cosa va a cambiar bastante. La dificultad aumenta 10 veces. Pero vamos a ver si Godzilla es capaz de lograr esto. ¿Preparados o no? Sacamos al Giganotosaurus. Y vamos al combate, muchachos.
El combate ha comenzado. Este Giganotosaurus ya es muy poderoso, es 10 veces más fuerte. Y se supone que en teoría le debería hacer 10 veces más daño. Por lo tanto, no sabemos qué tan capaz sea de derrotarlo. Estoy viendo sangre por parte del Giganotosaurus, muchachos, pero... Godzilla no sangra. Godzilla no sangra porque como es un mod, no tiene preparado el tema de la sangre. Y ya está. Y ya está, muchachos. Vamos a ver cuánta vida le bajó. Vamos. Uf, lo dejó bastante reventado, Le bajó casi la mitad. Entonces, digamos que... Por deducción, podríamos decir que un Giganotosaurus salvaje de nivel 2000 sería suficiente para acabarlo. Pero obviamente un Giganotosaurus de nivel 2000 ya es una locura. Ya es una auténtica locura. Es que un Godzilla de nivel 100 es una auténtica salvajada, Pero bueno, vamos a experimentar, muchachos. Vamos a sacar ahora un Giganotosaurus de nivel 2000. Imagino que con esto ya sería suficiente para matar al Godzilla. O eso creo. No sabemos de qué sea capaz este animalejo. Pues lo hacemos, muchachos. Vamos a sacar aquí un poderoso Giganotosaurus de nivel 2000. Y falta ahora que el Giganotosaurus se enoje, muchachos. Cuando se enoje, va a sacar sus ojos así todos enojados. Mira. Le está haciendo bastante daño, Parece que no, pero el Giganotosaurus ahora está aguantando muchísimo. Vean, ahora es cuando se enoja. Sacas la furia del Giganotosaurus. Y la cosa ahora está muy, pero muy equilibrada, muchachos. El Godzilla está sufriendo. Godzilla está sufriendo, pero el Giganotosaurus ha perdido otra vez. El Giganotosaurus ha perdido. ¿Y este cómo va? A ver. Se quedó a un toquecito. Pero vean cómo se recupera la vida en un 2x3. Una auténtica locura. Se recupera la vida muy, muy rápido el Godzilla. Vean, ya casi está llena. Ahorita ya se va a llenar. Y creo que vamos a hacer esto... bien, vamos a sacar ahora un Giganotosaurus de nivel 3000. Y esto ya definitivamente tiene que ser la muerte de Godzilla, muchachos. No creo que sobreviva a un Giganotosaurus de nivel 3000. Pero bueno, vamos a hacerlo. Sacamos el poderoso Giganotosaurus de nivel 3000. Y vamos a ver qué tan rápido lo mata. Imagino que por deducción... esto ya es una victoria para el Giganotosaurus. Pero Godzilla nos podría sorprender, Mira. El Giganotosaurus ahora... ¡Toma! Muchachos, era de esperarse. Era de esperarse de que el Giganotosaurus ganara en esta parte, en esta vez. En esta ocasión. Vamos a darle muerte a este sujeto. Y se necesitó un Giganotosaurus. Fíjense nada más. Un Giganotosaurus de nivel 3000 para acabar con un Godzilla. Una auténtica locura. ¿Se dan cuenta de eso? Pero, ahora que lo pienso, muchachos, ahora que lo estoy pensando, vamos a sacar otro Godzilla y lo domesticamos. Esto no es un Godzilla. Esto no es un Godzilla. A ver. No, gorila, no. ¿Por qué tengo aquí gorila? Gorila. A ver. Ahí está, Godzilla. Déjeme en paz. Force Tail. Y ya está. Sacamos un Godzilla y va a acabar con estos tipos. A ver, acábalos, Godzilla. ¡Oh, mira! ¿Cómo los acaba? Mira, con esto le hacemos bastante daño a ese sujeto, ¡Vamos! ¡Acábalo! Mira, cómo lo reventamos. Oye, pues tenemos un enfrentamiento dentro de otro enfrentamiento. Godzilla contra el mono este. Pero Godzilla va a ganar, muchachos. No nos hace nada, ni nos raspa las uñas, Mira. ¿A dónde creen que van todos? Tomen, perros. Vamos. Mira. Les incendiamos ahí los cuellos a esos petos. Increíble. Y aquí quedan unos tipos, pero que vamos a reventar así. Vamos. Mira. ¿Cómo se los come Godzilla? Vamos, Godzilla. Acábalos a todos. Mira cómo se mueren. Una auténtica locura esto, Vaya bestialidad. Pero bueno, es de nivel 100, muchachos. Así que ahora, lo último que queda por comprobar, muchachos, es cuántos Giganotosaurus del mismo nivel, es decir, de nivel 100, se necesitan para poder llegar a matar un Godzilla. Imagino que necesite... A ver, en teoría necesitaríamos 30, ¿no? Porque si necesitamos un Giganotosaurus de nivel 3000, si hacemos las cuentas, se necesitarían 30. Pero no lo creo, ¿por qué? Porque como
El Godzilla solamente va a atacar a unos cuantos de golpe, los demás le van a estar haciendo daño. Lo que significa es que yo creo que con unos 10 sería suficiente para matar al Godzilla, creo yo. Vamos a sacar primero 5, ¿qué les parece? Vamos a sacar 5 Giganotosaurus de nivel... No, vamos a sacar 10. 10 Giganotosaurus de nivel 100. O 5, no lo sé. Vamos a sacar primero 5 y luego ya vemos qué pasa. A ver, Giganotosaurus de nivel 100. Vamos a sacar primero 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está. 5 Giganotosaurus, muchachos, de nivel 100. Vamos a ver qué tan capaces son de reventar a Godzilla. El enfrentamiento comienza, muchachos, bastante poder sobre el terreno de juego. Y ahora el daño está multiplicado por 5. Lo que sucede, muchachos, es que el Godzilla es capaz de hacerle daño a todos al mismo tiempo, creo, Vean, estamos viendo que unos están ya sangrando. Pero el Godzilla está recibiendo mucho daño, Con 5 le están bajando bastante vida. 5 Giganotosaurus de nivel 100. Puede que sean... No, bueno, pues no. Pues no, muchachos. Creo que 10 sí podrían acabarlo, Creo que 10 sí podrían ser capaces de reventarlo. Es que vean qué rápido es y qué bestial. Y hasta se enoja y ladra y toda la cosa, Relájate. Y ya se recuperó toda la vida. Yo creo que 10 sí serían capaces de matarlo, Pues vamos a probarlo, muchachos. Vamos a probarlo, muchachos. Enfrentamiento final. Repetí dos veces la palabra, muchachos, pero bueno, es mi palabra favorita. Bueno, mi palabra favorita ya saben que es perro. A ver, vamos. Ahí estamos ubicados y vamos a sacar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Giganotosaurus, muchachos, de nivel. Oigan, ¿caigan o caen o qué? No se caen. Pero que no se mueven. Se quedaron suspendidos ahí. No, se quedaron bugueados, muchachos. Se quedaron bugueados los Giganotosaurus. Ah, no puede ser. ¿Cómo los desbugueamos? A ver. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse, inútiles! Pues... mira, ¿aquí cuántos hay? 1, 2, 3. Vamos a sacar aquí otros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya está. 7, muchachos. Ahora sí son los 10. Ahora sí son los 10, muchachos. Y eso que le hemos dado ventaja a Godzilla, Ahora sí son los 10. Aquí arriba no sé qué demonios están haciendo estos. Mira. Creo que ahora sí van a acabar con Godzilla. Vean eso. Godzilla ya no puede. Lo van a matar. Lo van a matar, pero está... ¡Toma! Increíble, Lo mataron, pero han dado bastante batalla, Bueno, vamos a acabar con estos tipejos. A ver, voy a sacar un Godzilla de nivel... Vamos a sacar un Godzilla de nivel... 10.000. Ahí está, Godzilla de nivel 10.000. Lo domesticamos, ven para acá pequeño. Force Tame. Ahí estamos. Y este Godzilla tiene que acabar con estos sujetos rapidísimo. Ahí está. Uf, qué locura, vaya enfrentamiento. Mira cómo los molió. Como si fueran polvo, A estos los voy a matar porque cómo me molesta. Vamos, a ver, muéranse pequeños. Mira cómo se quedaron ahí bugueados. Para que Godzilla coma, ven para acá pequeño. Porque ha resultado ser Godzilla, muchachos. Bueno, era de esperarse que ganara, pero me sorprendió que entre varios Giganotosaurus hacen bastante daño, O sea, con 5 del mismo nivel ya le podemos bajar casi la mitad. Y con 10 ya es seguro matarlo, Es decir, si te estás enfrentando a un Godzilla de nivel 100, por ejemplo, con... si domesticas unos 7 Giganotosaurus más unos cuantos tiros, lo matas, No, y no es tan complicado domesticar tantos Giganotosaurus. Bueno, sí es complicado en modo survival. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, muchachos. Ya lo saben, pongan en los comentarios sugerencias de otros combates que quieran que traigamos al canal. Ya saben, podemos hacer combates tanto equilibrados como estos, o combates totalmente locos como el traer a un montón de dodos o dodos de nivel 1 millón. Pongan sus sugerencias que quieren que traiga en el siguiente episodio de enfrentamientos. Y también no se olviden de dejar bastantes likes, porque en base a esos likes o en base a esos me gusta, yo sigo subiendo esta serie. Así que dicho eso, me despido, un saludo y eso es todo.